Saludos y buenas tardes. Bienvenidos todos a OVM Radio. Qué gusto recibirles. Es para mí un privilegio compartir con todos ustedes semanalmente en este bello programa Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine. Hoy tengo el privilegio de compartir este programa dos veces, así que gracias por su sintonía, gracias por seguir nuestras programaciones. Aquí lo hacemos con tanta pasión y con tanto amor para servir a Dios y servirles a todos ustedes. La verdad que disfruto mucho este tiempo. Hoy tenemos una preciosa, muy linda salmista con nosotros. Está Genesis Soar. Bienvenida, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. Bien contenta y bien emocionada de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Así que muchísimas gracias al programa por el espacio. Gracias, Genesis. Vamos a empezar conociéndote. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué nos puedes decir de tu persona, de tu ministerio? ¿Qué está en tu corazón para que nosotros podamos, bueno, abrirnos más a todo lo que Dios está haciendo en tu vida? Claro que sí, claro que sí. Estamos trabajando fuertemente en un nuevo sencillo que lancé, que se titula Altísimo. Fue una canción que fue un regalo del cielo. En un momento de oración, Dios me regaló esa alabanza y me emocioné y, ¿verdad?, decidimos grabarlo, producirlo y compartirlo con la audiencia. Así que además de trabajar en el ministerio y en la música, pues también somos hijos de pastor. Perseveramos en una pequeña iglesia en Puerto Rico, soy líder de jóvenes, del grupo de adoración y también maestra de música en un colegio aquí en Puerto Rico, así que pues hacemos de todo un poco, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero dentro de todo lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión, porque sabemos que estamos aportando una semillita muy importante, ¿verdad?, en el corazón de las personas y lo hacemos para el reino de Dios. Así que muy bendecida de en esta ocasión poder compartir con ustedes, pues, música. Genesis, ¿qué es lo que ocurrió primero? Todo lo que nos acabas de compartir, maestra, líder de los jóvenes en la iglesia, hija de pastores, ¿en qué momento empieza a surgir esa necesidad de parte de Dios de compartir ese talento con el mundo? Pues todo comenzó desde muy pequeña, a los 9 años yo diría. Fui nacida y criada en el Evangelio, así que desde muy pequeña mis padres me enseñaron el amor y el servicio al Señor. Siempre se impulsó la sociedad de niños en nuestra congregación, la participación en los servicios, en los cultos, ya sea mediante una alabanza o la lectura de la palabra. Así que siempre hubo como ese encaminar de los niños a aportar dentro de la iglesia. Así que yo diría que todo comenzó desde ese momento, desde esos pequeños cultos de niños o servicios de niños en la iglesia que me dieron la oportunidad de poder descubrir que tenía un talento y que podía utilizarlo para la obra del Señor. Así que ya desde los 9 años, muy temprana edad, mis padres comenzaron una obra con escuelas bíblicas, con niños, solamente habían 10 niños. Pero la obra en la comunidad comenzó de esa manera y pues los niños fueron invitando a sus padres y los padres a los vecinos y los vecinos a sus amigos y así se formó la iglesia. Así que pues dentro del programa pues siempre me dan la oportunidad de poder compartir ese talento que el Señor me había dado. Hasta el sol de hoy continuamos haciéndolo ya, ¿verdad?, a otros niveles donde el Señor en aquel entonces me había dado una palabra. Y hoy la estamos viendo cumplida, ¿verdad?, de escribir canciones, de grabar y de poderlas compartir con ustedes. ¡Qué experiencia tan linda! Poder servirle al Señor en el cántico, poder llevar esos mensajes, compartirlos, todo lo que Dios hace dentro de nosotros, en este caso de ti, y poderlos sacar y que otros puedan disfrutar la presencia del Señor, compartir con el Señor. Este tema es precioso, altísimo. Tienes una voz privilegiada. Gracias. Dios mío, un talento preciosa que todos vamos a estar compartiendo acá. Ahora ya eres parte de nuestra familia OVM Radio. Tu música va a estar pues siendo escuchada para todos ustedes que están acompañándonos hoy y los que han de acompañarnos en el seguimiento del programa. Genesis, el video es algo maravilloso, pero bueno, empieza con el tema.
Claro que sí, Altísimo, es como se titula mi más reciente sencillo, pues que estamos trabajando, ¿verdad? Promocionándolo y compartiendo con todos los medios de comunicación. Como mencioné anteriormente, Altísimo fue un regalo del cielo que llegó a mi corazón, un momento de oración, ¿verdad? Y de intimidad con el Señor, mediante una alabanza espontánea. Estábamos en un servicio de oración en la iglesia y estaba leyendo la palabra de Dios y meditando en el Señor y reflexionando en el Señor. Y de momento comenzó a brotar de mis labios una melodía nueva, o sea, una alabanza espontánea. Y en ese mismo instante yo tomé el teléfono, el celular y comencé a grabar la melodía que venía a mi mente y a mi corazón. Y luego con el tiempo, ¿verdad? Esa alabanza, quiero mencionar que es muy importante, fue inspirada en Isaías 57:15, que dice, porque yo Jehová habito en las alturas y en el corazón del quebrantado para vivificarlo y para restaurarlo. Así que toda la letra de la canción o toda la lírica comenzó a fluir desde esa porción bíblica. Y hoy por hoy pues la hicimos una canción y aquí estamos compartiendo, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes. Y lo es, y me ha impactado mucho el vestido que escogiste para este video. Tienes que decirme algo sobre eso, porque fue algo que yo sé que vino del cielo. Un vestido precioso, te queda precioso, eres una joven preciosa, así que todo fue un fluido total. Creo que sí, el vestido, wow, yo creo que cuando nosotros lanzamos el video en mi canal de YouTube, que aprovecho el espacio para invitar a toda la audiencia a que visite mi canal de YouTube y vean el video, todos me hablaban del vestido, todos estaban fascinados con el vestido y yo, wow, yo no esperaba que el vestido fuera a causar tanta sensación. Así que me da mucha alegría que les guste, es una misión, le confieso que fue una misión encontrar un vestido como este. Porque cuando yo estaba imaginando en mi mente dónde yo grabaría el video, cuáles elementos utilizaría para el video, porque para mí era muy importante poder plasmar en imágenes lo que la canción dice y lo que estoy cantando. Así que yo quería grabar el video en la montaña más alta de Puerto Rico, yo quería grabar el video con un atardecer, yo quería el vestido que fuera del color del atardecer. Así que todos esos elementos. Llegó un punto que yo decía, wow, ¿será posible poderlo hacer? Porque pues uno diría, estoy loco como para poderlo realizar. Pero gracias al Señor todo funcionó. Logré conseguir el vestido por internet. Yo quería que fuera un vestido con una cola larga, que cuando yo corriera el traje volara. Bueno, todo fue una imaginación. Pero lo logramos, lo logramos. Nuestra audiencia ha tenido el honor y el privilegio de verlo mientras estás explicando y conversando con nosotros de todo lo que pasó detrás, pues hemos estado viendo las imágenes y la verdad que es precioso. Ahora, ¿quién te ayudó con toda la programación del video? Porque fue genial, algo que vino del cielo. Claro, sí, cuento con la gran bendición de poder trabajar todos mis videos musicales con un gran amigo que conocí mientras estudiaba música en la universidad. Yo hice mi bachillerato en música popular y conocí un gran amigo y a su amada esposa y a sus hijos que además de hacer música también, pues también se dedica a hacer videos musicales. Ellos se llaman La Red Films de Magdiel Maldonado. Fue la persona que me ayudó a poder realizar este video tal y como yo lo imaginaba y como yo lo pensé a la hora de escribir la canción, a la hora de grabar la canción. Yo me imaginaba exactamente lo que podemos apreciar en esas imágenes y es de esos grandes amigos que considero casi hermanos ya, que cuando uno le presenta un proyecto o ¿verdad? Una Un sueño. idea. Exacto, es de las personas que te dice, vamos a hacerlo, se puede hacer. Y pues de esas personas uno necesita en la vida de uno para poder lograr esas metas y lo logramos, lo logramos. Bueno, les mandamos unas felicitaciones porque es un trabajo fabuloso, la verdad. Ahora, en tu trayectoria musical, ¿qué es lo que más te ha impactado, Génesis? Wow, en mi trayectoria musical, wow, son muchas experiencias. Lo más que me ha impactado, yo diría desde lo más profundo de mi corazón, es la fidelidad de Dios.
y el respaldo de Dios en todo el proceso. Para mí, cuando comencé, a pesar de que cantaba desde los 9 años en la iglesia, no fue como hasta los 18, 16 años, 18 años que yo decidí oficialmente decirle al Señor, ok, me voy a dedicar al ministerio, me voy a dedicar a la música. Y fue un proceso difícil porque ya yo tenía unos planes personales que hacer con mi vida, ¿verdad? Como adulta. Quería dedicarme a otras profesiones, pero el Señor insistía que Él tenía planes conmigo grandes en la música. Y pues dentro de la mentalidad limitada de ver las mías, yo solamente quería cantar en la iglesia y nada más. O sea, yo quería estar en mi zona de confort. Yo decía, el Señor, yo voy a seguir cantando, no es que voy a dejar de cantar, pero quiero hacer otras cosas con mi vida. No obstante, pues ahí tuvo que intervenir el Señor y trabajar día a día conmigo, ¿verdad? Para convencerme de que Él tenía grandes planes conmigo. Y fue a la edad de 16 años, 18 años, si no me equivoco, que dije, bueno, Señor, si tú me prometes que vas a estar conmigo todo el camino y que no me vas a abandonar y que tú suplirás todo lo que haga falta, pues entonces aquí estoy, me entrego a tu voluntad y haz conmigo lo que tú tienes planificado para mí. Y hasta el sol de hoy tengo 26 años y puedo testificar que la fidelidad del Señor ha sido para siempre, la fidelidad del Señor y el respaldo nunca ha fallado. Y sé que así continuará siendo, así que muy gozosa de poder compartir música y, ¿verdad? Y estos nuevos proyectos con ustedes. Génesis, qué lindo poder conversar contigo y que te exprese de ese modo, porque hay tantos jóvenes que no paran por un momentico a conversar con Dios y a decirle al Señor lo que sienten y cómo ellos los van a necesitar en el transcurso del proceso, del camino. Es algo lindo porque así puedes ver todo lo que tú, al deslumbrar tu corazón al Señor y decirle lo que tú sentías, ya el Señor cada día te está comprobando y afirmando que está contigo, que nunca te va a dejar y que todas las cosas que están pasando ahora en tu vida es el propósito del Señor para ti. Los sueños, los anhelos, los dones, los talentos, las promesas, todas están ahora en estos momentos, pues viniendo a algo realidad en tu vida. Así es, así es. Y mencionaste algo muy especial para mí y que es muy cierto. A veces vemos a Dios como algo distante y, ¿verdad? Quiero testificar esto para todos los jóvenes que nos están sintonizando. Dios es un Dios personal. A Dios sí le importa y, ¿verdad? Todas nuestras decisiones de la vida diaria, cada decisión que tomamos, ya sea laboral, ya sea académica, ya sea del ministerio, ya sea en tus relaciones sociales o tus relaciones de familia, el Señor sí le importa cada una de esas decisiones y quiere ser parte de nuestra vida y de esas decisiones. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor y primero buscamos la dirección de Dios, el propósito de Dios se cumple, ¿verdad? Y nos acercamos más a ese destino que Él tiene para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Wow, qué maravilloso. ¿Has tenido que sobrepasar algún reto en el ámbito musical? Claro, siempre hay muchos retos y yo diría para mí, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, uno de los retos más grandes o de esos gigantes más grandes que uno puede enfrentar es quizás el temor y la inseguridad. Son dos retos muy grandes que si nosotros permitimos, ¿verdad? Que tomen control de nuestras vidas, nos pueden limitar a poder hacer cosas grandes. Así que yo diría, ¿verdad? Como David, que tomó su lanza, ¿verdad? Y derribó ese gigante, nosotros que tenemos que hacer igualmente, ¿verdad? Derribar ese gigante de intimidad, o, ¿verdad? Derribar ese gigante de temor o de inseguridad y depositarnos en las manos del Señor. Y Dios nos dará la victoria, garantizado, garantizado, cuando nosotros ponemos nuestros proyectos en las manos del Señor, como dice la palabra de Dios, todos tus proyectos se realizarán con éxito.
Wow, tremendo. Génesis, tú siendo tan jovencita, ¿qué les puede decir a los jóvenes? ¿Qué importante es, Génesis, que ellos tengan ese tiempo con el Señor? Porque ustedes los jóvenes son muy ocupados, muy energéticos, están estudiando, están saliendo, están compartiendo, están en la iglesia, otros están en los trabajos. Bueno, hay tantas cosas para los jóvenes porque están buscando ese camino hacia dónde van, qué es lo que van a hacer en la vida, cómo se van a desarrollar. Gracias a Dios, en tu caso, pues estás muy afirmadita en los pasos, ¿verdad?, que han de venir, porque ya te has encontrado en ese lugar ahora con la carrera musical y bueno, y todo lo que nos has compartido, que es maravilloso. Pero ¿qué les puedes decir a ellos? ¿Qué es el fundamento principal para tener esa victoria? Claro que sí. Para los jóvenes que quizás no han tenido, ¿verdad?, o no le han dado la oportunidad al Señor de entrar a su vida y de entrar a su corazón, mi consejo es: la mejor decisión que hemos podido tomar los jóvenes es seguir a Cristo. En unos tiempos tan retantes que estamos viviendo nosotros los jóvenes, donde pues tenemos tantas cosas en el afán del día a día, el trabajo, los estudios, las metas, los sueños, los proyectos, la familia, la vida social, hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos envuelven. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, es definitivamente la mejor decisión. Porque en momentos de turbulencia, donde vivimos día a día con tantas cosas que tenemos que hacer, Cristo nos da esa seguridad y esa ancla a nuestra vida ante tanta turbulencia que tenemos. Así que a todos los jóvenes que no le han dado la oportunidad al Señor, les invito a que abran su corazón al Señor y le den la oportunidad de ser el capitán de su vida. Porque es cuando Jesús es nuestro capitán, siempre nos va a llevar a puerto seguro. Y, ¿verdad?, a todos los jóvenes que le sirven al Señor, que están dentro de la iglesia, desarrollándose en el ministerio de la danza o de la música, o cual sea, ¿verdad?, sea el ministerio que tengan, que permanezcan en la fe ahora más que nunca. Estamos todos en el mismo barco, estamos viviendo tiempos difíciles, pero que para este tiempo el Señor nos ha llamado, y que en el Señor no hay casualidades, sino propósito, y que si estamos aquí es porque el Señor ya destinó que fuéramos nosotros, que fueras tú, que fuera yo, que estuviéramos en este tiempo pregonando el Evangelio de Cristo. Así que permanezcan, oremos los unos por los otros, necesitamos mucho esa oración, y apoyémonos los unos a los otros. Y queremos apoyar todos esos jóvenes Génesis que tienen tanto aspiración en la música como otras profesiones, pero que siempre, ¿verdad?, pongan a nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, primero. Amén, amén. Así es. La obra del Señor no es en vano. Cada vez que el Señor deposita en nosotros algún sueño, es porque depositó también en nosotros las capacidades para lograrlo. Así que pues en este espacio motivo a todos los jóvenes que quizás tienen un sueño, una meta o algo que quieren hacer para la obra del Señor, que metan mano y trabajen duro, que lo pueden lograr. Todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Si ponemos a Cristo por delante, de seguro vamos a tener éxito, porque Dios es el que se encargará de hacer la obra. Definitivamente que sí. Yo quisiera preguntarte también, ¿cuál es el sueño que está por cumplirse de Génesis Soar? Excelente pregunta. Hay muchos sueños en mi vida. Hay diferentes sueños en diferentes aspectos de mi vida, ¿verdad? Tanto académicos, profesionales en la música, personales también. Pero yo diría que en resumen, mi sueño que resume todas esas áreas de mi vida es que se continúe haciendo la voluntad del Señor en mi vida, ¿verdad? En la música me gustaría mucho poder continuar llegando a las naciones y compartiendo el Evangelio de Cristo a través de la música, que fue, ¿verdad?, en el lugar en el que el Señor me colocó. Al igual que tengo muchos otros sueños en mi vida personal, en mi vida académica, pero todo lo ataría o lo resumiría en que se continúa haciendo la voluntad de Dios en mi vida.
Porque antes de que nosotros, ¿verdad?, naciéramos, como dice la palabra de Dios, cuando apenas nosotros éramos un embrión, ya Dios conocía nuestro nombre y ya Dios conocía los planes que tenía para nosotros, ¿verdad? Y poder ver cumplir esos sueños y esos planes que el Señor diseñó para mi vida antes que naciera, para mí eso es una aventura. Llena mi corazón de mucha alegría, ¿verdad? Saber que aún continúan, faltan bendiciones por realizarse en nuestra vida. Así que se continúe haciendo la voluntad de Dios y que podamos seguir alcanzando el propósito de Dios en mi vida. Ese es mi sueño. Wow, tremendo sueño. Me encanta, me encanta. ¿Qué es lo próximo para ti, Génesis, en el ámbito musical? ¿Qué podemos esperar de tu ministerio? En el ámbito musical, tenemos aún mucho trabajo por realizar, pero que ya estamos en camino a, y, ¿verdad? Altísimo, que es el tema que estamos trabajando y promocionando y compartiendo con la hermosa audiencia de OEDM Radio, es el primer sencillo de mi primera producción discográfica. Esos son los próximos planes, pues, de este ministerio en la música, es poder lanzar ese primer disco. Este verano comenzamos a trabajar en un sinnúmero de canciones que el Señor, ¿verdad?, me regaló a grabar, a producir, y, ¿verdad?, para el próximo año, Dios mediante, no puedo dar mucho detalle, ¿verdad?, porque es una sorpresa. Pero sí les adelanto que para el próximo año viene mucha música y, como pueden ver, pues estoy muy emocionada, ¿verdad? Orando mucho, estamos orando mucho al Señor para que abra las puertas correctas y pueda ser de gran bendición a todo el mundo a nivel, ¿verdad?, internacional. Y pues ya Altísimo, que este es el sencillo que estamos promocionando, es una puerta a lo que será esa producción. Así que espero que lo disfruten mucho. Genesis, no sé si te has dado cuenta, pero altísimo. Es un nivel bien alto de parte del Señor. Y es ahí a donde el Señor te va estando llevando, porque Él en cada peldaño, en cada paso que nosotros damos, el Señor nos va mostrando, porque Él no nos puede mostrar todo. Y abrir ese velo sería demasiado para nosotros, ese contener, ¿no? Entonces es lo que hace poco a poco. Pero qué interesante que empieza con tu primer sencillo y con la palabra Altísimo, dándole el lugar Altísimo al Señor. Y eso lo que va a hacer es que el Señor te va a llegar a ese lugar Altísimo en tu vida ministerial musical. No sé si Muchas te has gracias. dado cuenta de eso. Estaba yo aquí escuchándote y lo sentí en mi espíritu. Ora por eso, porque el Señor te va a mostrar cosas maravillosas y es como tú dices, Él te va a llevar. Tú solamente lo que tienes que hacer es darle a Dios todo lo que Él te ha dado por gracia, que has recibido por gracia, y por gracia tú lo das. Y en esa gracia, en ese favor, el Señor te va a llevar al lugar altísimos. Amén, Amén. amén, amén. Muchas gracias por esas palabras. Me conmovió mucho esas palabras que mencionaste. Nunca lo había imaginado de esa manera y poder recibir esa palabra refrescante me llena de mucha esperanza y de mucha motivación a continuar trabajando duro para el Señor y, ¿verdad?, y hacer las cosas con excelencia porque es para nuestro Dios. Y pues nuestro Dios merece lo mejor de nosotros y lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión, con mucha humildad, depositando nuestra confianza en el Señor. Y caminando por fe, como tú decías, pues el Señor no nos puede mostrar todo porque si no sería demasiado para nosotros, cierto es. Así que pues el Señor nos va mostrando poco a poco, ¿verdad?, lo que Él va a continuar haciendo. Así que estamos caminando por fe, caminando hacia esa palabra, hacia esa promesa. Así que muchas gracias por esa palabra. No, y te vamos a ver de regreso muchas veces cada vez que salga con un nuevo lanzamiento. Vamos a ser parte, vamos a apoyarte acá. Y bueno, en algún momento vendrás por nuestra ciudad. Así que nos veremos en el momento, el día y la hora que Dios ya ha preparado para nuestro encuentro acá en tu casa, OBM Radio. Y querías preguntarte también qué tú sientes, por ejemplo, hacia dónde te gustaría llegar en la música. Este de parte de Génesis. Wow, en la música tengo muchas metas, tengo muchos sueños,
por los cuales estoy orando y trabajando duro, ¿verdad? Porque tenemos que tener fe, pero también tenemos que trabajar hacia esa, ¿verdad? Ese sueño, esa meta. Y pues dentro de esos sueños que tengo para llegar en la música, estamos trabajando para llegar a las naciones. Las misiones para mí es un campo muy importante en el Evangelio. Jesús nos dio una encomienda. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No nos puso límite, dijo a toda criatura. Y, ¿verdad? Ese es uno de los sueños que tengo en la música, pero el más importante, ¿verdad? Y por el que siempre procuro que siempre esté presente en mi música, es llegar al corazón de las personas. Ese es el lugar más lejos que puede llegar la música de cualquier adorador, salmista, primeramente a la presencia del Señor y luego al corazón de las personas, porque es ahí donde se siembra esa semillita y cumplimos con el propósito de Dios. Así que espero poder continuar siendo de bendición y por gracia de Dios un instrumento que Él eligió para este tiempo y compartirlo con todas las naciones, con toda la audiencia y poder sembrar esa semillita de la palabra del Señor a través de la música. Bueno, definitivamente que sí, porque ya nosotros lo podemos percibir. Nosotros que estamos aquí recibiendo lo que Dios está poniendo en ti para compartir, y la verdad que es algo que ha conmovido mi corazón y yo sé que el corazón de la audiencia también, porque ver una joven como tú con ese gran talento, estar dedicadita a todas las cosas del Señor en cuanto al ministerio, la música, también has tenido una buena estructura de educación, también de preparación, y eso es muy importante, ¿verdad? Para los jóvenes que nos oyen o las personas también, qué importante es la preparación, Génesis. Wow, sí, la verdad es que la preparación es clave en cualquier proyecto que nosotros emprendamos, ¿verdad? En primer lugar está el que el Señor nos llame, ¿verdad? Primero recibimos el llamado de Dios. Dios deposita en nosotros unos talentos, deposita también las capacidades para poderlo lograr, pero también hay una parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Que es trabajar con ese talento que el Señor nos dio, ya sea a través de la música, ya sea a través de la enseñanza, o, ¿verdad? A través de evangelistas, pastores, misioneros, diáconos. Hay diferentes áreas en las que podemos trabajar para la obra del Señor y en las cuales el Señor nos llama. Pero prepararnos para mí es muy clave, es muy importante, porque tenemos que aprender, ¿verdad? Y educarnos, recibir esa preparación y esa capacitación primero, y para luego poder ejecutar con excelencia y poder tomar buenas decisiones y poder ser, lo más importante, buenos administradores de lo que el Señor deposita en nuestras manos. Así que es como un diamante que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros, nos da ese talento. Y a nosotros nos toca trabajarlo, pulirlo y lanzarlo. Y el Señor se encargará de hacer lo que a nosotros, ¿verdad?, es imposible, pero para Dios es posible. Wow, definitivamente que sí, estaba por decir, porque la verdad que me ha conmovido mucho conocerte, escucharte. Y qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Y poder impartir eso a toda persona. Es muy importante que podamos pues tomar los dones y talentos que Dios nos ha dado para nosotros poder bendecir a las vidas. No importa en qué carrera te encuentras o qué es lo que estás haciendo, en este caso es la música, pero qué lindo poderlo llevar, ¿verdad?, a la obra del Señor. Así es, así es. Y como yo siempre, ¿verdad?, he creído fuertemente, ¿verdad?, en este pensamiento que todos somos útiles en la obra del Señor, ¿verdad? Y quiero tomar el espacio para comunicarle si hay alguien en medio de nosotros que nos sintoniza, que quizás se siente que no tiene lugar en la congregación o en la iglesia o en la obra de Dios. Quiero decirle que eres útil en la obra del Señor, que Dios depositó unos talentos específicos
en todos nosotros. Y que la obra que hacemos para el Señor nunca es en vano, siempre trae su fruto, siempre trae su recompensa. Así que motivo a todo aquel que tiene un sueño, que tiene un talento para la obra del Señor, a que lo ponga en obra. No se limite por los temores, por las inseguridades, quizás por lo que pensamos que la gente dirá. Úsalo para la obra del Señor, porque Dios va a recompensar esa obra de manera especial. Wow, y con ese mensaje, pues vamos a concluir este espacio, este tiempo que hemos compartido con Génesis. Pero quiero, antes de irnos, Génesis, que mencione los nombres de tus padres, porque quiero honrarlos. Han hecho un trabajo maravilloso contigo. Eres una joven muy feliz, muy llena de esa vida, de la vida de Dios en ti, para compartir con todos y contagiarnos a todos, a levantarnos y a conquistar esos sueños y esos anhelos. Gracias, gracias un montón. Para mí significa mucho. Mis padres se llaman Ángel Luis Cordero y María Mangual. Perseveramos en una pequeña iglesia en un barrio en Puerto Rico, en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional. Aquí estamos trabajando todos los días con mucho amor, con mucha pasión para el Señor, para la comunidad, ¿verdad? Supliendo las necesidades que necesitan, no solamente espirituales, sino, ¿verdad?, también en otra área donde podemos servirles. Así que gracias por esas palabras. De seguro que cuando ellos vean estas entrevistas se van a sentir muy orgullosos de esas palabras. Así que reciban un abrazo de parte de mi familia y de mis padres. Gracias igualmente de parte de nosotros, felicitándote a ti, a tus padres, a toda la congregación. Gracias por decirle sí al Señor y por ser un ejemplo en nuestra juventud, que tanto lo necesitamos para motivarlos, ¿verdad? Y que el fuego del Señor sea el que los lleve a ellos a hacer cosas maravillosas. ¿A dónde nuestros oyentes acá en OVM Radio pueden adquirir tu música a través de las plataformas? Claro que sí, Altísimo es el tema que estamos lanzando. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Si Spotify es tu preferida, pues allí puedes encontrar Altísimo de Génesis Soar, o si utilizas más frecuentemente iTunes o Amazon Music o Google Music, también pueden encontrarlo. Está disponible en todas las plataformas de streaming y de download, lo pueden encontrar ahí. O si prefieres ver el video, que también los invitamos a ver el video en mi canal de YouTube. Espero que les guste mucho, así como nosotros nos hemos gozado con OVM Radio, ¿verdad?, compartiendo acerca de las imágenes del video. Los invito a que lo puedan ver también a través de mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Génesis Soar. Soar se escribe con Z. Ahí está el video de Altísimo y los invito a suscribirse y a dejarme un comentario, ¿verdad?, para que me dejen saber qué tal les pareció y de qué manera el Señor ministró su corazón, porque me encanta poderlos leer y poder interactuar con ustedes. Así que Altísimo en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube. Gracias, Génesis Soar. También acá van a poder disfrutar tu música en nuestro canal de www.ovmradio.com, que es el sitio web, la emisora. Ya esta preciosa canción se puede escuchar también en nuestras plataformas. Pueden visitar y conocer mucho más de Génesis, todo lo que Yarelis Álamo nos envió. Queremos enviarles un saludo a ella por habernos traído a esta bella, preciosa salmista, y también por proveer toda la información para que toda nuestra audiencia se conecte con ella. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Los amamos, los bendecimos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa para todos ustedes. Viva las tardes. Bye bye.